Desde hace más de 25 años, Corporación Ambiental de México entiende la importancia para nuestra sociedad de proporcionar a las nuevas generaciones un futuro sustentable y socialmente responsable. Por ello, nos esforzamos en ofrecer soluciones socioambientales integrales, buscando la completa satisfacción de nuestros clientes, nuestros colaboradores, nuestros socios y de la comunidad en donde participamos. En CAM, estamos comprometidos con la innovación y la calidad tanto en nuestras prácticas operativas como administrativas, que sumadas a las tecnologías de vanguardia y el talento de nuestros especialistas, aseguran los más altos estándares de calidad de nuestros servicios. Promovemos ambientes de respeto y profesionalismo que han beneficiado el desarrollo exitoso de más de 5,000 proyectos a lo largo de toda la República Mexicana y en otros países como Guatemala, Costa Rica, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Chile. Ejecutamos proyectos de alta complejidad para nuestros clientes en el sector minero, farmacéutico, petroquímico, energético y automotriz, entre otros. Creamos alianzas estratégicas que potencian nuestra capacidad. Por más de 2 décadas, hemos interactuado en proyectos de gran envergadura en sinergia con empresas de talla mundial como Arcadis, Veolia, Geocycle. Trabajamos bajo los estándares de la norma 17025, avalado por la entidad mexicana de acreditación AC y con autorizaciones y reconocimientos diversos por parte de Semarnat, Profepa, ASEA. Somos un gran equipo de trabajo, fuertes y confiables, preparados para atender requerimientos y convertirlos en soluciones, de una forma segura, honesta, profesional y vanguardista. Corporación Ambiental de México, más de 25 años trabajando por un medio ambiente sustentable y socialmente responsable. Muy buen día a todos. Les agradecemos nos acompañen en este tercer webinar, Obligaciones regulatorias ambientales para nuevas operaciones industriales en México. Les pedimos de favor que durante la sesión su cámara y micrófono permanezcan apagados. Sus preguntas pueden irlas escribiendo en el chat y al finalizar la sesión serán respondidas. Igualmente, al finalizar, compartiremos un link para realizar una breve encuesta y podrán confirmar sus datos para recibir una constancia de participación. A continuación, el ingeniero Víctor Velázquez presentará el tema en mención. Él es egresado de la carrera de Ingeniería Ambiental en la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente forma parte de CAM como director de operaciones en evaluación, gestión, auditoría socioambiental. Esta área especializada en evaluaciones ambientales, servicios relacionados con el cumplimiento de temas de seguridad, higiene y ambiente, tanto para instalaciones existentes como proyectadas para el desarrollo de una amplia gama de industrias dentro de México y además de proporcionar el asesoramiento sobre evaluación de riesgos con fines de renovación de seguros. El ingeniero Velázquez también ha participado como uno de los principales miembros de CAM en el equipo de evaluación de impacto y riesgo ambiental para grandes proyectos de inversión social y ambientalmente complejos, tales como desarrollos mineros para apoyar estudios de factibilidad ambiental y solicitudes de autorizaciones con instancias del gobierno federal y estatal, así como para dar soporte contra actores interesados a proyectos controversiales social y políticamente. Cuenta con una amplia experiencia en materia de impacto ambiental, evaluaciones de sitio fase 1, auditorías y revisiones de cumplimiento ambiental en seguridad e higiene para distintas empresas nacionales e internacionales, entre otras áreas asociadas al sector ambiental. Ahora, para continuar, le cedo el micrófono al ingeniero Víctor Velázquez. Muchas gracias, Isabel. Buenos días a todos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Por supuesto, esta experiencia es compartida y se ha construido a lo largo de más de 15 años que tengo la fortuna de ser parte de CAM. Y bueno, en esta ocasión
me corresponde compartir un poco de esta experiencia de nuestro equipo. Esperamos que sea de utilidad y del agrado de todos ustedes. Veo que nos acompañan amigos, colegas y personas de varios sectores, industriales, manufactura, energía, minería, automotriz, manejo de residuos, farmacéutico, químico, etcétera. También de academia y del sector público y abogados. Entonces, pues me parece que la audiencia es bastante diversa y va a ser un placer poder platicar con ustedes. Al final, si tienen preguntas, por favor, con toda confianza, espero que podamos abrir micrófonos y contestar lo más que se pueda. Muchas gracias, bienvenidos. Voy a comenzar a presentar. Y un segundo. Y me indicas a ver si pueden ver. Sí, perfecto, se ve todo bien. Bueno, pues muchas gracias nuevamente. El día de hoy vamos a platicar sobre obligaciones regulatorias ambientales para el sector industrial, principalmente enfocado a aquellas nuevas instalaciones u operaciones, ya sea que van llegando a México y empieza la inversión, o se desea construir un nuevo proyecto, una expansión, un cambio de giro de operaciones. Ese es el enfoque. Sin embargo, la aplicabilidad de muchos de los temas que vamos a hablar también aplica para muchos escenarios también de expansión e instalaciones y operaciones que ya tienen tiempo operando. Muy bien. La estructura del webinar será ver algunos conceptos generales y después vamos a dividir las obligaciones en dos etapas, que sería la preoperatoria y la operación como tal. Y finalmente algunas recomendaciones generales. Muy bien. Para iniciar, sería importante contextualizar que las necesidades de todo proyecto de inversión nuevo requiere de una serie de criterios y características que tienen que ser previstas antes de tomar una decisión. Una vez que se decide invertir en un lugar en particular o en un país, pues hay que verificar que realmente la actividad a la que nos vamos a dedicar y la instalación que se pretende establecer sea compatible con los ordenamientos territoriales de una región en particular. En este caso, en México tenemos la figura de los ordenamientos territoriales y de desarrollo, tanto ecológico como urbano. Estos son nombres genéricos, pero tienen diferentes características, también hay regionales. Y la intención es que antes de mover cualquier cosa, se observe si es factible desde el punto de vista legal establecer esta actividad dentro del territorio que nos interesa. Es importante también verificar quiénes son los vecinos, mapear a un radio a la redonda qué es lo que tenemos, ¿no? Desde el punto de vista de infraestructura urbana que nos pueda complicar o ayudar a nuestra operación. Habrá operaciones que requieran estar de cierta manera aislados de los centros poblacionales urbanos y por el otro lado habrá otros que necesiten estar muy cerca. Entonces, logísticamente hay que hacer un análisis y esto tiene que ser observado desde el punto de vista del uso de suelo que existe tanto en el predio que vamos a ocupar como en los alrededores, para prever la complejidad que pudiera tener la infraestructura asociada, no necesariamente de la inversión, sino de los que nos van a apoyar
a procurar recursos, servicios y proveedores inmediatos de primer, segundo. Por otro lado, una vez que se mapea esto, también es importante ver los antecedentes del sitio. Existe una herramienta comercial internacional muy recurrida, que es la evaluación ambiental de sitio, basada en un estándar americano de la STM, que es una prospección y un recorrido en el sitio y revisión documental de la historia del sitio y de las condiciones actuales que persisten, en donde el objetivo es identificar potenciales indicios de contaminación. Si existiera esto, es un criterio de decisión tanto para negociar en la adquisición o en la ocupación de un predio, como al adquirir un predio. No es lo mismo ocupar un lugar que ya está, que está completamente conservado, o uno que ya fue ocupado previamente y que tiene antecedentes de potencial contaminación. Entonces, si fuera el caso de un sitio contaminado, habrá que sopesar la viabilidad de hacer una limpieza, una remediación en términos del reglamento de residuos, en donde puede ser importante la erogación económica para remediar, y también la complejidad técnica que puede conllevar remediar un sitio. Entonces, es importante conocer los antecedentes y lo que pudiera preverse que se necesite para poder hacer viable la ocupación de este lugar y prever complicaciones a futuro. También prever la posibilidad de expansiones futuras. No todos los proyectos se inician como se conciben hacia el término al pico de su producción. Entonces, prever que puede ser progresivo y por etapas el desarrollo de un proyecto o de una operación, y que no sea un obstáculo en el futuro cercano o mediano plazo el ya no poder crecer, o el manejo de almacenes, recepción de insumos, de embarque de productos que ocupen mucho espacio, al rato no sea un obstáculo el no tener espacio o tener que complicarse con la adquisición de otros espacios fuera del predio, ¿no? Que compliquen logísticamente. Y por último, digo, todos estos pasos se sugieren de manera paralela, no hay una secuencia lógica ideal, pero es importante también concebir un marco regulatorio aplicable en donde se mapee las obligaciones regulatorias a las que estará sujeta la operación e instalación en función de la actividad, de las características y naturaleza de la operación y de la localización, tanto desde el punto de vista estatal como municipal. Entonces, con estos criterios de decisión, puede continuar la inversión general. Ahora bien, desde el punto de vista de ya la caracterización del lugar, desde el punto de vista ambiental, es decir, la huella del proyecto, dónde va a caer, es importante establecer una caracterización de a qué nos vamos a enfrentar desde el punto de vista los factores que pueden afectar o a los que vamos a estar afectando por el establecimiento de la operación, desde el punto de vista biológico y abiótico también, y social. A grandes rasgos, esto se puede llamar construir una línea base ambiental y social, y las características que debe de tener esta línea base deben de incluir la caracterización biológica de qué hay en términos de flora y fauna,
y en términos abióticos, y la importancia y relevancia de cada uno de los parámetros tendrá que ver con la naturaleza del proyecto. Puede ser, debe incluir la parte geológica, hidrología, hidrología, clima, paisaje, ruido ambiental, en fin, calidad de agua, de aire. En función de la naturaleza del proyecto, puede haber relevancia y tolerancia a tener bien mapeadas las características de ciertos criterios de este estilo. Es importante también saber si existe conservación de algún tipo en el área, como son zonas sensibles, naturales, como las AICAS, las regiones terrestres prioritarias, hidrológicas prioritarias, Ramsar, humedales, presencia de dunas, presencia de comunidad indígena, vestigios arqueológicos, áreas para la conservación según el INAH, es decir, patrimonios. Entonces, y por supuesto la parte social. Hay que ser sensibles a dónde vamos a llegar y qué es lo que esperaríamos ahora sí que desde el punto de vista de suministro de recursos humanos en la zona, si es que vamos a llegar a una región en la que podemos dar empleo a la población. También en términos de infraestructura urbana, ¿qué es lo que tenemos a la mano? O si habrá que desarrollar, en función de la naturaleza igualmente del proyecto, es la relevancia que debe de tener esto. Puede haber proyectos que son muy autónomos y van a ser quienes originan el desarrollo de una región, como otros que van a echar mano de todos los otros recursos e infraestructura que ya existe para establecerse rápidamente. La disponibilidad del agua cada vez es un tema más crítico, es importante reconocerlo. La presencia indígena también últimamente ha tenido más auge y se le ha dado mucha importancia y hay que prever, junto con el aspecto cultural y socioeconómico, que no vaya a ser un factor en contra, un obstáculo o una limitante para el desarrollo del proyecto, sino que al revés, sea un factor benéfico y a favor del desarrollo del proyecto y de la región. Establecerse en zonas de riesgos naturales y sociales por cuestiones de inseguridad, de logística y también los siniestros que se presenten en alguna zona pueden ser críticos en función del tipo de infraestructura que se debe de construir. Es importante si existen riesgos altos de sequía o de inundación, de sismos, en fin, eso es importante valorar. Y la afectación hacia el paisaje y la topografía también se puede evaluar a partir de incluir estos elementos en una línea base. Muy bien, ahora ya yéndonos más al el tema de las obligaciones, los primeros que deben de ser mapeados en un proyecto de gran inversión, en una zona en donde aún no hay desarrollo, no ha habido afectación antropogénica, no es excluyente de otros escenarios, pero lo primero en lo que tenemos que pensar es en obtener una autorización en materia de impacto ambiental, llamado MIA, gestión de impacto ambiental. Si existen actividades de riesgo, altamente riesgosas, es decir, que manejen sustancias peligrosas en grandes cantidades, también hay que considerar una evaluación de riesgo ambiental. Y para asociado con impacto ambiental, siempre debemos de considerar la posibilidad de aplicar a un estudio técnico justificativo para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales. Esto es comúnmente llamado EPJ y esto es un trámite delicado, a la par de que la manifestación de impacto ambiental es complejo desde el punto de vista del expediente que se debe de integrar y de la evaluación que hace la autoridad para poderlo aprobar, pero es clave para poder proseguir con
con un proyecto de estas características. Sin uno de estos no puede prosperar. Debe de contarse con la autorización de cada uno de ellos. Y por otro lado, específicamente para el sector energético, la evaluación de impacto social también es clave y es un prerequisito para poder continuar con un proyecto. Estos son los primeros pasos. Puede haber, en el caso de impacto ambiental y riesgo ambiental, puede haber aplicabilidad o no en diferentes niveles de gobierno, pues federal, estatal y o municipal, según el caso. Ahora bien, la secuencia lógica para recapitular estos conceptos que acabamos de señalar, una vez que se tiene la selección del sitio o siting, con la primera diapositiva que vimos, establecida la línea base, ya se tiene los elementos para poder estructurar la MIA y el estudio de riesgo y el cambio de uso de suelo. Todo esto se concibe en la etapa preoperativa. Después de ello, vendrían todas las obligaciones durante la operación, que ya estamos hablando de licencias, permisos, registros, planes de manejo, entre otras de tipo de autorizaciones u obligaciones regulatorias según norma o según reglamentos locales y federales. Y entran también otros aspectos, no nada más ambientales, sino de ordenamiento, municipales y de seguridad, higiene y protección civil. ¿Cuándo aplica todo esto? A grandes rasgos, les puedo decir que no nada más es para proyectos nuevos, a instalaciones nuevas y grandes. También puede aplicar a proyectos de expansión, a conversión o reconversión de operaciones ya existentes y, yo, por ejemplo, la industria se actualiza todo el tiempo y, por poner un ejemplo, la industria automotriz en estos momentos se está convirtiendo hacia la electromovilidad, por lo tanto, tiene que hacer muchos cambios y ajustes en sus complejos actuales, pero ya dirigido a otro tipo de proceso completamente diferente de manufactura y de ensamblaje. Entonces, también aquí aplica todo este sistema. Y es donde también pueden requerirse de expansiones. Muy bien. Para entrar en materia de cada una de estas obligaciones, de las principales que acabamos de señalar, hablando de impacto, las tres esferas más importantes y claves sin lo cual no puede avanzar un proyecto son impacto ambiental. Hay diferentes modalidades, puede ser una manifestación, puede ser un informe preventivo. Desde el punto de vista federal, aquí nada más estamos mostrando el enfoque federal, pero con sus debidas equivalencias y magnitud, la aplicabilidad a las jurisdicciones estatales y municipales también pueden aplicar diferentes modalidades. En el caso federal, tanto con SEMARNAT como con ASEA. ASEA es para el sector de hidrocarburos específicamente. En impacto tenemos modalidades como MIA, hay diferentes también dentro de ellas, con riesgo, sin riesgo, con si son particulares o regionales, según las características del proyecto y las afectaciones previstas. El informe preventivo o IP se refiere, no es una MIA chiquita, es una evaluación en materia de impacto, pero que ya existe unas reglas previas preestablecidas de operación y de desarrollo de un proyecto normadas. Existe alguna norma específica que regula esa actividad y siempre y cuando no salgamos de las características y criterios de esta norma, se puede ingresar un informe preventivo, el cual el periodo de evaluación y la complejidad del estudio es mucho más reducida y ágil. También se pueden hacer modificaciones, exenciones y no requerimientos cuando estamos hablando de
operaciones o proyectos que ya previamente fueron autorizados o por sus características de operación e historia no fueron sujetos de esta autorización. En el cambio de uso de suelo, solo hay una figura que es el OTJ y el estudio de riesgo ambiental, cuando aplique, puede ir asociado al impacto ambiental. En cuanto a la autorización en materia de impacto ambiental, pensemos, reduzcámoslo a la mía. Es importante señalar que desde la concepción federal, y muchos estados así lo conservan, el impacto ambiental tiene como prerrogativa ser de carácter preventivo. Es decir, no debemos de pensar en presentar una manifestación de impacto para regularizar o para autorizar algo que no tuvo vista por la autoridad previamente. Es para proyectos nuevos, cuando todavía el efecto de la huella, actividades de un proyecto no han surtido efecto. Antes de eso, debe de ser sometido a escrutinio de la autoridad para que se evalúe si es viable o no, desde el punto de vista técnico y ambiental, establecer este proyecto. Es netamente preventivo. Sin ello, no tiene mucho sentido pensar en una manifestación en materia de impacto ambiental. Ese es el objetivo principal. Según la naturaleza y según los estados, puede haber modalidades que sí permitan el concepto de una regularización o no tengan una figura de evaluación después de haberse establecido. Entonces, en ese sentido, puede o no tener sentido presentar una manifestación de impacto, pero desde el enfoque lógico es preventivo. El proceso lógico también es, se prepara y se presenta esta manifestación, se evalúa por la autoridad competente, en este caso pensemos en la federal, ante Semarnat o ASEA, se resuelve y entonces si es autorizado, si el resolutivo es positivo, ya puede empezarse a establecer el proyecto y se desarrolla y generalmente los resolutivos vienen condicionados al cumplimiento de ciertas actividades. A esto se les llaman condicionantes, términos y condicionantes, y ya el seguimiento pasa a, en el caso de Semarnat, con Profepa o bien con la SEA, con su figura de vigilancia, su área de vigilancia. A grandes rasgos, y nada más para tratar de dimensionar lo que debe de implicar este estudio y este proceso de evaluación, que puede ser visto como un trámite más. Bueno, los tiempos, los plazos tanto de elaboración como de evaluación por la autoridad, son bastante importantes. Aquí solo mostramos lo que implica el proceso de evaluación. Son 60 días hábiles, lo que se considera como el proceso normal para evaluar una vez ingresada la de impacto y obtener una respuesta en algún sentido por parte de la autoridad. Sin embargo, si el proyecto, la autoridad lo determina como muy complejo, puede concederse una prórroga o más bien una extensión de plazo de evaluación del doble de otros 60 días. Además de que hay periodos en los que hay prevenciones, esto significa que se detiene el reloj o el calendario. Y se le hace un requerimiento a la promovente, a quien está desarrollando el proyecto, para dar respuesta. Detiene y le pide información adicional para que sea respondido. Hay dos periodos. Una es por formalidades del expediente. Si no está completo, se solicita que se complete y dan un tiempo de gracia. Y más adelante, durante la evaluación, hacia el día 40, hasta el día 40 se puede solicitar información adicional y aquí se puede conceder 60 días. Se estilaba también que si la información que debe de
de presentar el promovente para continuar el proceso es demasiado compleja o requiere de trabajo de campo que tiene tiempos prolongados, se podía solicitar una prórroga. Existe la posibilidad, sin embargo, en experiencia reciente, no se está concediendo estas prórrogas. Ahora bien, para el tema de riesgo, este generalmente viene asociado con el impacto ambiental cuando es la primera vez que se presenta, pero cuando ya es una instalación que está operando y va a incorporar o a modificar procesos que implican actividades altamente riesgosas, es decir, el uso de sustancias peligrosas listadas, consideradas por la autoridad, en grandes cantidades, aplica este estudio, ya sea con una modificación o como integrado en la manifestación de impacto ambiental. Igualmente, le compete a Semarnat o a SEA la evaluación. Sin embargo, este trámite, cuando es por sí solo, no tiene un periodo de evaluación, es un aviso de presentación. Cuando es evaluado junto con la manifestación de impacto, entonces sí, se autoriza y se resuelve junto con la enmienda. Muy bien. En el caso de los ETJ, para el cambio de uso de suelo, similar a la gestión de impacto, debe ser preventivo. Uno no puede ocupar un área que esté catalogada como con vegetación forestal o con un uso de suelo forestal. Y esto es extensivo a zonas áridas, por ejemplo, donde esté conservado y exista vegetación nativa. Aquí es muy importante y muy sensible que si algo sucede con este predio, con este terreno, y es afectado sin previa autorización, se va a vetar este terreno, no va a poder ser utilizado. Se maneja en el reglamento que si ocurre un incendio en una zona así, puede ser vetado por lo menos 20 años y se tiene que resarcir. Entonces, es delicado el manejo de estos terrenos y se debe de esperar hasta la resolución favorable por parte de la autoridad para que esto pueda ser ocupado. No importa si ya tienen autorización en materia de impacto ambiental, hay que tramitar este también. Existe una figura que conjuga los dos trámites, la MIA y el ETJ, que es el documento técnico unificado. Los plazos de evaluación son más amplios, pero sale un solo resultado. Y similar al caso de impacto ambiental, aquí les muestro la secuencia desde el punto de vista de la autoridad de lo que implica el proceso de evaluación. El proceso igualmente es de 60 días hábiles para poder obtener una resolución desde que se recibe el trámite. Sin embargo, aquí hay más interacción activa por parte de la autoridad con el promovente, en donde se tiene que hacer una visita técnica de verificación para observar las condiciones reales en sitio que persisten en un terreno y constatar que lo que se muestreó y se declaró en el estudio es real, existe, persiste y si no hay problema, entonces ya se puede continuar con la evaluación. Si esto es favorable, en el penúltimo bloque, es cuando se puede pensar que ya se tiene un resolutivo cuando la autoridad ordena efectuar el pago al Fondo Forestal Mexicano. Adicional a obtener un resolutivo, la promovente debe de pagar por el cambio de suelo, por la superficie que se afecta de vegetación natural tipo forestal, debe de compensarse con un pago. Y en función de la superficie que se paga y también del tipo de vegetación. Entonces, hay que esperar a que nos ordenen este monto. Se tiene un plazo de 30 días para efectuar el pago y ya posteriormente a verificar que se realizó. Entonces, sí, ya se puede considerar autorizado, se emite el resolutivo y
puede continuar en el proyecto. Es muy importante que junto con la manifestación de impacto, el cambio de uso de suelo se tenga completamente resuelto y favorable. Muy bien. A grandes rasgos, esto fue lo que se debe de obtener en cuestión de autorizaciones para poder dar banderazo a un proyecto y poder iniciar con preparación de terreno, construcción, pruebas operativas, etc. Esto es antes de poder dar inicio a las operaciones comerciales. Ahora, una vez que ya está listo, ahora sí que la instalación para empezar a operar, surgen una serie de obligaciones de seguimiento y que se desprenden de las autorizaciones que acabamos de señalar. Los principales no son los únicos y bueno, desde el punto de vista, desde la jurisdicción federal, estos son los principales. Son la licencia ambiental única. Antes también existía la licencia de funcionamiento, pero ya solo los que tengan una de este estilo es porque ya son viejitas, pero es la licencia ambiental única. Esta fue concebida por cuestiones de emisiones a la atmósfera, pero arrastra e incluye una serie de elementos, no únicamente emisiones a la atmósfera. Es un trámite no de las mismas características que los preoperativos, pero también es un trámite robusto que requiere de mucha información de parte de la promovente. En el caso de agua, ya sea para consumo, para suministro, como para descargar el agua residual, existen los títulos de concesión que tienen que ver con con agua. Sin ellos, pues no se puede hacer uso o aprovechamiento o descarga de agua, cuerpos de agua nacional o infiltración al suelo, subsuelo. Existen equivalentes también desde la jurisdicción estatal y municipal para las descargas de aguas residuales, pero ya implica otra, la preexistencia de infraestructura urbana que permita canalizar las descargas. Si no lo hay, hay que pensar en obtener un título de concesión con Conagua. Son trámites largos y son clave en la operación. De otra manera, habrá que conseguir fuentes o proveeduría de servicios alternos hasta que esto se pueda obtener. Ya hablamos de las descargas. En cuanto al manejo de residuos, dependiendo del estado, puede haber diferentes modalidades, pero a grandes rasgos y desde la parte federal, existe la competencia de los residuos peligrosos. Esto es, debe de haber un registro de las corrientes de residuos que se pretenden o se esperan generar a partir de la actividad y deben de ser declarados tanto en una lista como en las cantidades previstas de generación. Asociado a ello, hay que presentar y obtener la autorización de un plan de manejo de residuos en donde se señale cuáles son las corrientes que se van a generar, cómo se van a estar trabajando con estos residuos, cuál va a ser su manejo desde la generación hasta la disposición final o el retorno circular como subproductos para volver a convertirse en materia prima para el mismo proceso o a otros sectores, a otras industrias. Todo esto debe de ser concebido y plasmado en un documento que es el plan de manejo y presentado para autorización de la autoridad. Y debe también de considerarse el mapeo y procura de contratistas o proveedores para su manejo. Y en el caso de los residuos no peligrosos, si son industriales o llamados residuos de manejo especial, también es competencia del Estado y lo mismo, hay que generar un listado
para registrar este listado de las corrientes de residuos de estas características que no sean peligrosos, y también un plan de manejo para declarar qué es lo que se va a hacer con ellos. Y aquí vienen varias oportunidades para la industria, para el negocio, para retornar y manejar de una manera inteligente y útil para la economía circular de los materiales. Una vez que se obtuvo la licencia ambiental única, existe la cédula de operación anual, que no es otra cosa que reportes anuales de las operaciones que se están llevando a cabo desde el punto de vista del agua, de los residuos, de las emisiones a la atmósfera, entre otras cosas, consumos, que se declaren a la autoridad. Hay modalidades estatales también, y esto se presenta periódicamente, generalmente es anual, y con ello se está renovando la licencia ambiental. No es necesario presentar la licencia cada año, sino que con este mecanismo se está revalidando y declarando cambios ligeros. En el caso municipal, se acostumbra una licencia de uso de suelo, que no es lo mismo que el cambio de uso de suelo. Hay, de los últimos años, se surgieron ya los impuestos ecológicos, verdes o ambientales, según el Estado los llaman de alguna manera, y más adelante vamos a platicar de cada uno de estos aspectos, y existen muchos otros a nivel estatal y municipal. Por aquí existe una herramienta desde la Federación, con la Secretaría o con la SEA, para tratar de generar un mapa tramitológico de lo que les puede aplicar, y lo pueden llenar sin registro previo ni nada. Pueden ahí colocar las características de su operación, lo que pretenden hacer, y a partir de ello les lanza una lista de trámites que tienen que observar, por lo menos con la federación, y algunos estados tienen también esta herramienta, que se le llama la guía de trámites. Así la pueden poner en su navegador y les puede arrojar ya esta liga, para que ustedes puedan prever de qué tamaño va a ser su carga tramitológica. Muy bien. Ahora, para platicar un poquito de cada uno de ellos, ya traté de hablar las generalidades. En el caso de la licencia ambiental única, el objetivo es poder darle a la autoridad los elementos para conocer la operación que pretendemos realizar. Desde el punto de vista de los consumos energéticos, de insumos, de energía, de combustibles, de agua, y cuáles van a ser las salidas de corrientes de residuos, de corrientes de agua residual y de emisiones. Entonces, esto se declara en una licencia, se agregan las autorizaciones previas que ya se obtuvieron, y la autoridad evalúa esta información y expide una licencia. Y viene una serie de condicionantes, dentro de las cuales existe la presentación de la cédula de operación anual. La necesidad de cambiar o de actualizar esta licencia es cuando hay un cambio de razón social, cuando existe un cambio importante de las operaciones o de los insumos, de los procesos, o cuando existe un aumento significativo de más del 20% de la capacidad instalada de producción. En esos casos, conviene y es necesario considerar una actualización de la licencia ambiental. Y en el caso estatal, existen equivalentes también. Y ahí sí puede haber necesidad de renovar anualmente. En el caso de los títulos de concesión, como les comentaba, es algo que tiene que tramitarse con CONAGUA desde cuando es el uso y aprovechamiento de cuerpos de aguas nacionales o agua subterránea, y generalmente los títulos salen por 10 años. Eso es lo típico. En el
caso de empresas nacionales es algo equivalente, solo que aquí es para descargar el agua hacia un cuerpo de agua de un bien nacional o para infiltrar su suelo. Igualmente son 10 años. Y con los estados, también cuando hay infraestructura urbana disponible, canalizar ese. En el caso de los residuos, los registros y los planes de manejo, en el caso federal, son los peligrosos y en el caso estatal, los de manejo especial. Los registros es declarar las corrientes y en el caso de los planes, las estrategias de manejo, de tratamiento y también de minimización. Perdón. La cédula de operación anual y los reportes anuales equivalentes estatales se tramitan generalmente de manera anual y acompañado de esto debe de incluirse generalmente los correspondientes análisis de laboratorio que ordenan para el caso de emisiones a la atmósfera y descargas de aguas nacionales para que la calidad que se demuestre corresponda al cumplimiento. Y si hubiera algo que alertar o hacer, a partir de ello, ordenarlo. En el caso de las licencias, estas son municipales. Las licencias de uso de suelo son locales, son municipales, y es para validar que en términos de compatibilidad del ordenamiento urbano, todo está en orden. En el caso de los impuestos ambientales, actualmente hay 12 estados que ya conciben estos impuestos, son estatales, son de competencia estatal. A grandes rasgos se pueden agrupar en impuestos sobre la extracción de materiales pétreos, sobre las emisiones a la atmósfera, sobre las descargas de agua, las emisiones contaminantes al suelo y subsuelo, y a la disposición final de residuos. A grandes rasgos, los diferentes estados tienen, no todos tienen todos los impuestos, ningún impuesto es igual, ningún impuesto se calcula igual y se paga igual. Dependiendo del estado y del impuesto del que se trate, existen diferentes características para calcularlos, para pagarlos y para declararlos. Entonces, de estos 12 estados, algunos van más avanzados que otros en la parte fiscal de cómo y cuándo hacer efectivo el pago. Pero, pues a grandes rasgos, tenemos estas figuras. Son 12 los estados y existen iniciativas para dos más, el caso de Sinaloa y Ciudad de México. Esos todavía no están establecidos, pero ya lo intentan. Y a grandes rasgos, para calcular un impuesto, se necesita entender quién debe de pagarlo, cuál es la fuente o el criterio que nos está aplicando dentro de los cinco que se tienen previstos, la extracción de materiales, emisiones a la atmósfera, agua, transferencia de contaminación al suelo y subsuelo y al manejo de residuos. Debe de haber una base de cálculo, una tasa de referencia y ya al final se hace un cálculo y se obtiene una tarifa de pago. Esto es respecto a impuestos. Y por último, recomendaciones generales sería antes de tramitar cualquier cosa, asegúrense de localizar muy bien dónde van a estar sus instalaciones, tener la información técnica detallada del proyecto, tener evidencia de la propiedad legal, la propiedad ilegal ocupación del terreno, la disponibilidad de infraestructura de apoyo, prever presupuestos para la atención y cumplimiento de medidas de mitigación, prevención y compensación, tener previsto un seguro ambiental porque lo va a ordenar los ejecutivos y preconcebir planes de monitoreo y de mantenimiento para asegurar el cumplimiento en tiempo y forma. Una buena práctica durante la operación es tener personal dedicado a este seguimiento, tener buena relación y contacto con las autoridades ambientales
programar y calendarizar sus obligaciones, tener bien mapeadas las condicionantes y los procedimientos de renovación en caso de que tengan previsto expansiones, cambios, tener al día todos sus permisos y autorizaciones en un mapa, tener copias físicas y electrónicas de todos sus expedientes, utilizar siempre laboratorios acreditados y aprobados para sus pruebas, hacer prácticas de diagnóstico y auditorías internas regulares y estudiar y conocer a sus proveedores y consultores. En este sentido, asegúrense que tengan una experiencia representativa, sean confiables, tengan capacidad de desarrollo de los trabajos que van a ordenarles, tengan disponibilidad suficiente y que les ayuden a diseñar y a prever escenarios caóticos o peores escenarios, que puedan incluir el seguimiento, no nada más el ingreso del trámite, y que se apeguen a las condiciones, a las condicionantes de las licencias. Para ello, la herramienta que sugerimos es utilizar la definición de un marco regulatorio aplicable, que no es otra cosa que un mapa y un calendario de acciones para el seguimiento de todas sus obligaciones. Y este es un ejemplo de cómo se puede estructurar una matriz de obligaciones. Y creo que ya tenemos que pasar a la sección de preguntas y respuestas. Y pues les agradezco muchísimo su atención. Y si Isabel me ayudas, podemos abrir micrófonos si lo consideras pertinente y escuchar algunas preguntas con el tiempo que nos queda. Muchas gracias. Sí, gracias, Ibero. Para que hagan sus preguntas, puede ser por el chat o pueden prender su micrófono y aquí ordenadamente nos vamos organizando para que nos haga favor y de resolverlo. Hay una ahorita en el chat. Dice, si una empresa no tiene emisiones a la atmósfera de fuentes fijas, pero tiene RENE, ¿esta requeriría el trámite de LAU o COA? Bien, buena pregunta. Efectivamente, la COA sí debe de ser presentada en caso de que alguna de las materias sujetas a reporte le aplique a la operación. No necesariamente tiene que ser una operación, se le llama fuente fija de jurisdicción federal, en donde tenga emisiones con características federales. No necesariamente tiene que tener emisiones de este tipo para presentar una COA. La COA también aplica cuando existe un proceso de remediación donde hay que disponer residuos peligrosos, suelo contaminado, por ejemplo, o cuando únicamente generan residuos peligrosos en cantidades mayores, cuando es gran generador. Tienen que presentar la COA declarando específicamente ese apartado. No necesariamente tienen que ser de jurisdicción federal en materia de emisiones para que aplique este reporte. Gracias por la pregunta. Muy buena. Sí, le leo la siguiente. Cuando se termina la vigencia de una MIA, ¿cuál sería el paso a seguir? Ok. Muy bien. Aquí hay un poquito de controversia respecto a las vigencias de una MIA, porque en sí, sí, en algunos estados existen declarado en las condiciones de la resolución que hay una vigencia. Sin embargo, la manifestación de impacto es muy importante que incluya un calendario de actividades. En este se detallan las diferentes etapas de preparación de sitio, de construcción, de operación, de mantenimiento y de abandono. Si es un proyecto en el que es muy claro ver cuándo inicia, pero no dónde termina, eso debe ser expresado en el calendario
del proyecto dentro de la mía, y es en función de este calendario que el resolutivo sale. Por ejemplo, y el emproblemamiento viene siempre en la primera etapa, en la de preparación del sitio y construcción, en donde teníamos concebido que el movimiento de tierra se iba a dar en 6 meses, íbamos a terminar de construir todo en un año, pero nos cayó la pandemia, tenemos 2 años parados y no hemos iniciado. Nos viene el vencimiento de ese plazo, o se ordena que la preparación tiene que ser en 6 meses y la construcción en un año, y ya rebasamos eso. Hay que meter notificaciones y comunicaciones con la autoridad para hacer modificaciones a la autorización y poder cambiar ese calendario de tal manera que estén cubiertos. Pero como tal, el resolutivo no vence. También muy buena pregunta, gracias. Siguiente pregunta, ¿cuál es la ventaja del DTU sobre los trámites de NIA y ETJ por separado? Gracias. La simplificación tramitológica y de seguimiento para el cumplimiento. No es lo mismo tener un resolutivo con 10 términos y 30 condiciones que cumplir y que reportar anualmente o semestralmente a la autoridad y generar evidencia en un único resolutivo que ordene todo, a tener dos resolutivos, uno en materia de impacto y otro en cambio de uso de suelo, en donde muchas veces hay coincidencia en las actividades, pero puede cambiar algún criterio. Por ejemplo, me ordenan en la mía hacer una reforestación de la superficie impactada, el equivalente, una hectárea. Y en el caso del cambio de uso de suelo, me ordenan una reforestación también, pero me ordenan un número de individuos mínimo, especies, una superficie distinta a la de la mía, en fin, hay discrepancias en los criterios, entonces complica mucho el cumplimiento para uno y otro resolutivo y a veces hay duplicidad de obligaciones, pero el cumplimiento no se puede dar en conjunto. Entonces, la ventaja del seguimiento y cumplimiento es importante considerarla. Si existe el tiempo y la paciencia para obtener un resolutivo con un 50% más de tiempo de evaluación por parte de la autoridad, la recomendación es optar por el DTU. Pero si existe urgencia por iniciar, la estrategia es meter los dos casi en paralelo, para que salga una autorización antes. Otra ventaja es que la autoridad va a agradecer el hecho de la simplificación tramitológica. Es mejor que se le dé seguimiento a un solo resolutivo que a dos. Gracias. Siguiente pregunta. ¿El ETJ afecta a nivel federal pese a ser un trámite municipal? Ah, muy bien, gracias. Aquí hay una confusión. El ETJ es un trámite meramente federal. Le compete únicamente a bien sea el poder dictaminar la autorización. Por default, no se puede ocupar un terreno forestal, nunca. Sin embargo, existe la posibilidad de meter una moción en donde se demuestre que técnicamente, socialmente, ambientalmente y la afectación y recuperación de los servicios ambientales es mejor ocupar un terreno forestal y ocuparlo en una actividad productiva que es más benéfico o hay mayores beneficios de aprovecharlo que el conservarlo. Eso se tiene que demostrar para que por excepción la autoridad permita hacer ocupación de ese terreno. Entonces, solo es federal. Si hablamos de licencias de uso de suelo, que son de competencia local, pero eso es netamente un trámite recaudatorio en donde se observa la compatibilidad del ordenamiento urbano con la actividad que se está haciendo y eso se renueva cada año. Es decir,
yo tengo una papelería y el ordenamiento territorial dice, este lugar es compatible con las papelerías, toma tu licencia, lo puedes seguir haciendo. Esa es la licencia de uso municipal. En el caso de cambio de uso de suelo, es federal y es para ocupar terrenos forestales, nada más. Por aquí me Bueno, piden la última, mostrar. sí, la última Perdón. pregunta. Sí, perdón. Sí, La última por chat y ya seguimos con las personas que quieran sí. poner su micrófono. La última por el chat sería, ¿cuándo una zona ya está impactada por la industria y no realizó el trámite de MIA, porque se encuentra operando desde años antes de los 80s, le aplicaría una MIA a pesar de que ya está impactada o cómo puede regularizarse? A ver, otra vez, no la vi. Cuando una zona ya está impactada Ya. por la industria y Sí, no sí. realizó el trámite de MIA porque se encuentra operando desde los años antes de los 80s, ¿le aplicaría una MIA a pesar de que ya está impactada o cómo puede regularizarse? Ok, en estricto sentido no, pero es una respuesta muy generalista. Hay que ver las características de esta empresa, no porque pusieron la primera piedra y empezaron a operar antes de la entrada en vigor de la disposición legal, significa que están completamente exentos. En muchos casos sí. Sin embargo, hay que ver si en este tiempo se ha mantenido sin cambios esta operación. Hay criterios para determinar si aplica una modificación, si aplica una exención o si aplica un no requerimiento. Es un debate bastante intenso con los colegas abogados también ahí y las estrategias para. No existe la figura de regularización, pero como para poner al día la operación, cuando son operaciones viejas o previas a la ley, sí se puede optar a que no aplique o no se tenga que presentar una manifestación de impacto. Hay otras figuras que es la exención o no requerimiento, pero hay que evaluar varios aspectos previos sobre la naturaleza, si es un proyecto nuevo, si ha tenido modificaciones después de la entrada en vigor de la ley. Entonces, se antoja decir que efectivamente no aplica, pero hay que tener mucho cuidado ahí. Hay que estudiar caso por caso. Pero muy buena pregunta también. Por ahí me pedían proyectar esta, no sé si alcancen a ver lo que quieran, pero voy a hacer un zoom si es que funciona. Adelante, Isabel, ¿alguna otra? Sí, por el chat ya se ven todas las preguntas. Si alguien gusta encender su micrófono. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, si no, mientras, les comento, fuimos muy rápido con estos temas, son algo extenso, cada uno de ellos tiene su ciencia. Tenemos algunos webinars que hablan de estos temas en particular, específicamente mencionaban que querían ver marco regulatorio aplicable, aquí está un poquito la matriz. Pero también tenemos un webinar o dos específicos hablando de este tema. Ok, de todas formas, esta sesión será grabada, está siendo grabada para subirse en nuestro canal de YouTube. Si me hace un favor, ingeniero, que te pasara la última diapositiva. Claro que sí. Un segundito. Ahí está. Listo. Bueno, aquí en pantalla podrán ver nuestras redes sociales, así como el cómo nos puedes encontrar en YouTube para ingresar a esta sesión que va a ser grabada y en el transcurso de la próxima semana se les compartirá justamente para que la vuelvan a visualizar. Y muchas gracias, ingeniero, y también a todos nuestros participantes. Si
no se pudo resolver alguna de sus dudas, en pantalla también está el correo en el cual nos pueden contactar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias por el interés. Que tengan buen día. Desde hace más de 25 años, Corporación Ambiental de México entiende la importancia para nuestra sociedad de proporcionar a las nuevas generaciones un futuro sustentable y socialmente responsable. Por ello, nos esforzamos en ofrecer soluciones socioambientales integrales, buscando la completa satisfacción de nuestros clientes, nuestros colaboradores, nuestros socios y de la comunidad en donde participamos. En CAM, estamos comprometidos con la innovación y la calidad tanto en nuestras prácticas operativas como administrativas, que sumadas a las tecnologías de vanguardia y el talento de nuestros especialistas, aseguran los más altos estándares de calidad de nuestros servicios. Promovemos ambientes de respeto y profesionalismo que han beneficiado el desarrollo exitoso de más de 5.000 proyectos a lo largo de toda la República Mexicana y en otros países como Guatemala, Costa Rica, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Chile. Ejecutamos proyectos de alta complejidad para nuestros clientes en el sector minero, farmacéutico, petroquímico, energético y automotriz, entre otros. Creamos alianzas estratégicas que potencian nuestra capacidad. Por más de dos décadas, hemos interactuado en proyectos de gran envergadura en sinergia con empresas de talla mundial como Arcadis, Veolia, Geocycle. Trabajamos bajo los estándares de la norma 17025, avalado por la entidad mexicana de acreditación ACE y con autorizaciones y reconocimientos diversos por parte de Semarnat, Profepa, ASEA. Somos un gran equipo de trabajo, fuertes y confiables, preparados para atender requerimientos y convertirlos en soluciones, de una forma segura, honesta, profesional y vanguardista. Corporación Ambiental de México, más de 25 años trabajando por un medio ambiente sustentable y socialmente responsable.